Ahorita como que se me hinchó la nariz por llorar, pero aún así se ve muy bonita. Agradecimientos a mi cirujana plástica, pero quería como contarles, me siento mal porque no me he tomado mi medicina en como 6 meses. Entonces ahorita como que tuve cierto punto de quiebre que me hace darme cuenta que de verdad necesito volver como a mi psiquiatra. Y así porque estuve tratando como de sobrellevar mis pedos y trastornos sin medicinas. Pero ya no puedo, Marta. Porque pensaba, si realmente no está pasando nada malo, ¿por qué me siento tan mal? Y al mismo tiempo me da como mucha vergüenza exponer que estoy mal porque sé que sí no está pasando nada malo, que si hay personas que realmente la están pasando peor, tal vez no debería sentirme mal. No sé, cosas como por el estilo que me mantienen muy ansiosa e invalidando mis emociones. Pero pues ese rato pude como darme cuenta y razonar que en gran parte es por mi trastorno mental, que es natural de las desregulaciones emocionales de mi trastorno y que muy posiblemente todo sea a base de que no me he tomado mis medicinas, pero no me puedo solo, ¿sabes?, darme mis medicamentos así porque primero están bien pinche caros y segundo pues necesito de un psiquiatra que me vuelva a dar una dosis adecuada y me haga estudios y demás, pero bueno. Siento que incluso dejé de hablar tanto como de mis procesos terapéuticos, de si estaba mal, de si iba bien o mal con mi ansiedad o con mi depresión o con el TDAH. No sé, me daba mucha vergüenza decir cuando no estaba bien y me sentía muy rara y me daba cringe al decir que estaba bien. Y pues ya, ese es como el resumen más sintetizado. Les cuento porque sé que hay como personas a las que también les pasa y así, o no sé, solo me hace sentir mejor decírselos, creo, hasta que me funen por no sé, lo que sea. Ya en estos días regreso al psiquiatra, espero mañana hago mi cita y les voy contando si todo bien, si no. Y me pueden ir contando ustedes cómo se sienten. También me ayuda mucho como ver desde otras perspectivas el mismo trastorno. Y así nos acompañamos juntos. Y ya. Eso es todo. No quiero dar lástima ni nada por el estilo. Estoy medio mensa. Y ya. Los quiero. Y eso es todo.